presenta este programa Cabañas Amancay, una excelente opción de alojamiento en Victoria, provincia de Entre Ríos, invitándolos a descubrir este hermoso destino en cualquier época del año. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestros paseos semanales. Hoy quiero convocarlos, como siempre agradeciéndoles su sintonía, para que disfruten conmigo de un paseo imperdible. Vinimos a la provincia de Entre Ríos, a un destino hermosísimo, que es la localidad de Victoria, que se caracteriza entre muchas cosas por tener un delta lindísimo. Y bueno, el solo hecho de llegar cruzando por el puente de Rosario Victoria es todo un paseo, porque realmente se pueden apreciar ya unos paisajes hermosísimos desde ese mismo trayecto. Y bueno, lo primero que hacemos siempre que venimos a un destino es convocar, como siempre, a la oficina de turismo local. En este caso estamos donde funciona, en un edificio muy emblemático de aquí de la ciudad, donde funcionaba el Tiro Federal. Y bueno, aquí nos va a dar la bienvenida a nuestro programa y a ustedes al destino la señora coordinadora de la Oficina Municipal de Turismo. Silvia, bienvenida a nuestro programa. Hola, buenos días a vos y bienvenido a este lugar maravilloso que es Victoria, por su paisaje, su tranquilidad y todas las cosas que podemos ofrecerle al turista. Por supuesto, yo siempre digo que quien mejor puede hablar de los destinos son los locales. Nosotros venimos de visitantes, pero aquí siempre nos atienden de una manera más que cordial. Cada vez que venimos nos coordinan todo para que las cosas salgan de la mejor manera y podamos mostrarles el destino de esa manera. Vamos a introducir a nuestra audiencia a todo lo que se puede hacer en Victoria, que es mucho. Bueno, primeramente, antes de las actividades tan lindas que tenemos en la ciudad de Victoria, tenemos lo que es para nosotros tan importante, la historia, la arquitectura, con respecto a lo que es la edificación, que data de tantos años, desde el año 1850, cuando llegan nuestros primeros inmigrantes, que nosotros descendemos mayormente de vascos y genoveses, o sea, en un barrio muy bonito que es el Quinto Cuartel, que ahí es la construcción típica que vamos a ver que ellos trajeron a Victoria. Y lo que son las rejas, ¿no es cierto? Porque Victoria es conocida por la ciudad de las rejas y la ciudad de las siete colinas, la Roma entrerriana, porque como dice la canción, sobre siete colinas se levanta Victoria. Bueno, aparte tenemos lo que es la espiritualidad, lo que es la abadía del Niño Dios, que es muy bonita, es muy visitada también por los turistas, lo que es la Avenida Costanera, que es extraordinaria también, con las actividades que se pueden hacer en la temporada estival, o igualmente venir y descansar y, como yo siempre digo, sacudir un poquito las neuronas y mirar esa belleza que es el río y observar de frente lo que es hoy el Casino Victoria, que es tan importante para nosotros. Y dentro de las actividades que tenemos, bueno, tenemos lo que es turismo de caza, aventura, pesca, turismo rural, que es el turismo de estancia, que también se practica mucho en la ciudad, venir y disfrutar de nuestros carnavales, que es tan importante en enero y febrero, venir simplemente y disfrutar de la naturaleza y descansar. ¿Por qué? Porque la gente busca mucho este destino y hoy por hoy que estamos cerca de una ciudad tan importante como es Rosario, es solamente 60 kilómetros y es a menos de una hora que está la gente aquí, viene en busca de lo que es seguridad, tranquilidad, el verde y el paisaje maravilloso que tiene la ciudad. No quiero dejar tampoco afuera lo que es, aparte de las actividades, lo importante que es nuestros dos museos que tenemos, el Museo de la Ciudad, que muestra toda la historia que tiene la ciudad de Victoria, y el Museo de los OVNIs, a través de las distintas cosas que hemos vivido, que hemos visto y que seguimos viendo desde el año 91 hasta la fecha. Sí, hablando de eso, en notas anteriores me acuerdo que estábamos hablando una vez que cómo será de místico tal vez y de lindo este destino con tanta buena onda que hasta seres extraterrestres eligen Victoria para venir a descansar. Venir a descansar, sí, realmente. Bueno, Silvia es una estudiosa de este tema y a través de todas las vivencias que ella ha tenido y que la misma gente le ha acercado, ha montado este museo que realmente es maravilloso. Y el museo nuestro que es espectacular, que también tiene muestra de la gente de acá de Victoria, que tiene desde hace muchos años, bueno, y la ha dejado en resguardo en el museo nuestro. Muy bien, y hablando de descanso, relajación, que uno es lo que encuentra cuando viene aquí, todos los verdes de la provincia de Entre Ríos, hay una palabra mágica que va asociada pero de la mano con el relax y el descanso, y que tiene que ver mucho también con el spa, el término tan de moda ahora, salus per aqua. Muy prontito Victoria va a poder ofrecer mucha salud para el agua, porque está diseñando un complejo termal, un parque temático del agua, que va a ser para mí el más bonito del país. ¿Es así?
Sí, la verdad que es extraordinario este proyecto que se llama Victoria del Agua, como vos bien decís, que está basado en el tema de todo lo que es el agua, que es tan importante, que yo creo que por ahí uno no se da cuenta lo que tenemos que cuidar, este bien, ¿no es cierto? Realmente va a ser algo majestuoso. Bueno, esperamos que si Dios quiere para diciembre, junto con el lanzamiento de la temporada, pueda darse lo que va a ser la inauguración de este importante proyecto. Realmente que, como vos lo decís, no solamente en cuanto a salud, sino en cuanto a relax, a venir, desestresarse, descansar en el parque termal y después disfrutar de la ciudad. Por supuesto, porque no va a ser solo un simple parque termal. Además de los beneficios de las aguas termales que van a poder disfrutar en varias piletas con una vista increíble del Delta Victoriense, este complejo que es inmenso incluye también juegos de agua para niños, todo lo que tenga que ver, un museo del agua, todo lo que tenga que ver con el agua fundamentalmente. Y realmente incluirá hoteles, por supuesto, muy buena gastronomía, la famosa cocina con identidad del Paraná que tanto propicia la provincia de Entre Ríos y que aquí en Victoria tiene muy buenos exponentes. Así que está todo dicho como para que se tienten y fíjense que está solamente a 560 kilómetros de Azul y 260 kilómetros de Buenos Aires. Realmente va a ser el parque termal más cercano que vamos a tener. Y realmente después van a ver con las imágenes que estuvimos mostrando dónde está la obra, realizándose, realmente es espectacular. Gracias como siempre por la cálida bienvenida que nos dan acá, la hospitalidad victoriense se caracteriza por eso, así que seguiremos mostrando a la manera de Paseando por el Mundo. No, gracias a ustedes por haberse llegado hasta Victoria, realmente un grupo extraordinario de trabajo, le dejo un saludo muy grande a la ciudad de Azul y desde acá los invito para que vengan, nos vean todas las bondades que tiene la ciudad y creo que se van a sentir muy cómodos porque realmente la gente es muy cálida, a lo largo de este tiempo, desde el año 2003 hemos ido creciendo turísticamente y la gente ha tomado conciencia de que lo bueno es atender bien al visitante. Los esperamos. Muy bien, y nosotros seguimos así disfrutando de la hospitalidad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Bien, amigos, continuamos disfrutando de esta hermosa estadía que estamos teniendo aquí en Victoria, en la provincia de Entre Ríos, disfrutando, por supuesto, de mucha naturaleza, unos paisajes hermosísimos y realmente compartiendo con ustedes lo que es nuestro paseo semanal. En este caso, en este viaje, elegí alojarnos en unas cabañas muy bonitas que están ubicadas precisamente en una barranca, en un lugar muy estratégico, con una vista inmejorable del delta victoriense, bueno, muy cerca de la famosa abadía, que de aquí estoy viendo la torre, bueno, con mucha naturaleza, que es la característica. Estamos rodeados por mucho verde, como también es otra de las características de Entre Ríos, un monte de ombúes, que está muy cercano, que lo hemos visitado, pero aquí mismo también tenemos ombúes, realmente con mucha naturaleza, muchas aves, y siempre mostrándoles buenas propuestas de alojamiento, especialmente familiar, porque eso es lo que siempre apuntamos nosotros, que nuestro programa sea siempre para la familia, para que disfrute todo el mundo. Aquí los chicos tienen un patio de juegos hermosos, una piscina, un quincho, realmente unas instalaciones de primera y por supuesto atendido por sus dueños. Les voy a presentar a Teresita y Alberto, los propietarios, que están aquí conmigo y por supuesto disfrutando de una jornada espectacular. Desde ya muchísimas gracias por la hospitalidad, que realmente nos están mimando demasiado, diría yo, aquí. Y obviamente, estamos haciendo unos programas de cocina con nuestro chef y, oh casualidad, la señora también es cocinera, es chef, así que estamos como entre casa directamente. Bienvenidos a nuestro programa. Bueno. Bienvenidos ustedes a Mancare. Muy bien. Señora, vamos a hablar un poquito de cómo es que ustedes decidieron venir a este lugar, porque ustedes están enfrente, ¿no es cierto?, cruzando el puente nada más en Rosario, pero se han instalado aquí, ¿verdad? Exacto. Nosotros vivimos bien en el microcentro, digamos, de Rosario, o sea que es un tumulto constante. Y venir acá es el paraíso, mundo. Es otro mundo. Otro mundo. Entre Ríos tiene unas termas que ahora la vamos a tener aquí dentro de 2 meses en Victoria. Entonces pensamos en un nuevo emprendimiento y bueno, vimos que realmente le hacía falta a Victoria y nos hacía falta a nosotros también para salir un poco de la rutina de Rosario, que es una ciudad muy grande, más de 1,5 millones de habitantes. Esto nos conocemos todos, vamos a un restaurante y enseguida te dice buen provecho, y ya cuando te vendo 3 veces, charlan con vos, y es algo que realmente es digno de vivirlo, por supuesto. Una experiencia realmente lindísima y sobre todo para ustedes, porque yo lo veo mucho gracias al camino que venimos recorriendo, en paseando por el mundo. Esto de la hospitalidad, señora, le permite a uno tratar con la gente con otro ánimo, con mucha predisposición, con buena onda, como se le llama, bien, ¿no es cierto? Cuando uno viene a estos lugares generalmente trae buena onda, y Victoria en particular es lo que hablamos siempre con mi camarógrafo, en este caso el Pelado León, guía de pesca de la Patagonia que siempre me acompaña. Aquí se palpa una cierta onda. Hay lugares que tienen por ahí más onda que otros. No por nada acá vienen los ovnis, porque lo tenemos a cada tanto a Fabio Serpa aquí dando conferencias, ¿no es cierto? No sé por qué será, a lo mejor por los ombúes, por los verdes. Hay una cierta mística que hace que este lugar sea muy especial. Y especialmente por la naturaleza, ¿verdad? Es hermosísimo. Sí, digamos que para la gente de ciudad como nosotros es el cable a tierra. Exactamente. Sí. Aparte ya somos grandes y bueno, es como que nos merecemos esto. Uno va buscando sin querer y se nos dio y nos parece nuestro lugar en el mundo también. Son frases hechas, pero caben justo para nosotros. No, son hechas para uno, exactamente. Bueno, y realmente se puede disfrutar de unos servicios de primera y obviamente es la mejor forma de estar en un destino, es despreocupándose de todo, porque aquí se preocupan por todo y uno viene a disfrutar solamente. Hablemos un poquito de los servicios. Nosotros somos muy amantes a las termas y que conocemos todas las termas de Entre Ríos y bueno, nos gusta viajar, realmente hemos viajado también por el mundo bastante, con mi señora nos gusta mucho viajar, entonces tratamos de buscarle todo lo que necesita realmente el huésped, ¿no? Por eso tenemos, aparte de la televisión por cable, en donde tenemos todo lo que sea televisión, tenemos DVD, le damos a la gente las películas para chicos, películas para grandes, cuestión de que ellos puedan divertirse, o si hay un día que, por ejemplo, que hace frío, que quieren quedarse en las cabañas, lo pueden hacer, que tienen aire acondicionado, calefacción, ¿no es cierto?
Y aparte de eso, tenemos el quincho, tenemos diversos juegos, aparte de ping-pong, para jugar al metegol, también un mini casino, juegos de ajedrez, después, bueno, todos los juegos de carta posible, un arito para el básquet, es decir, para que la gente se sienta contenta, bien, y así las inclemencias del tiempo no estén como para salir, pueden refugiarse aquí, pasarla bien. El quincho está cerrado, puede ser abierto, como quieran, es decir, tiene una linda, acá le llaman churrasquera, nosotros le llamamos el Rosario Parrilla, sí. Ya nos hemos hecho bastante con mi señora victoriense. Exactamente. Y bueno, y realmente lo que hay que remarcar es eso, la hospitalidad, que la van a encontrar por todos lados. Realmente el entrerriano es una persona maravillosa. La verdad que lo comprobamos, por eso venimos tantos para esta provincia, 3, 4, 5 veces al año. Igual no me alcanza para llevarme puesto todo esto del disfrute que tenemos. Y hablando un poco de gastronomía, señora, cuéntenos un poquito su métier. Bueno, en realidad, básicamente me gusta cocinar. Y hice el curso de chef para perfeccionarme, para tomar algunas técnicas, para aclarar ideas. Pienso que me salen ricas las comidas y bueno, todo sale lindo si uno ama lo que hace, ¿no? Por supuesto, ese es el secreto, que, creo, de claro, hacer las cosas. Claro, claro. Bueno, entonces me dedico también a cocinar. Nuestra especialidad son los bocaditos, dulces y salados. Exacto. Me gustan mucho porque aparte queda muy decorativo. Uno se puede expresar más también. Exactamente, en ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Así que, bueno, otra vez. Muy bien, y si uno quiere cocinar, aquí también en la cabaña tiene todas las comodidades como para eso, lo básico para pasarla bien y no tener que por ahí salir a comer, quedarse aquí si quiere, ¿no es cierto? Claro, sí, justamente nosotros, toda la cocina está completa, con todas las clases de las ollas, todos los utensilios. Bueno, mi señora es muy modesta, pero bueno, ella, tenemos un salón de fiesta en Rosario y es uno de los salones más prestigiosos. Ella hace con una hija que tengo la comida casera, es una empresa también muy familiar, tenemos otra hija que también tiene actividad dentro de nuestro rubro, así que tenemos una empresa familiar y bueno, también la hemos trasladado aquí de esa manera porque es la manera más linda, creo, de trabajar, ¿no es cierto? El trato directo. Claro, con el corazón, con amor y bueno. Y en conjunto en familia. Es como que uno vuelca acá lo que nos gusta a nosotros. Exactamente, ¿no? Sí. Ojalá sí, se note eso, sí, ¿no? Obviamente a mí me pasa también, cuando uno va de turista a un cierto lugar, pretende que lo atiendan de una determinada manera. Claro. Y bueno, y cuando uno es propietario, trata de volcar eso que claro, uno vivió tal vez o que pretendió, como tal para cual, que el verdadero huésped se sienta también, sí, así, ¿verdad? Es así. Exacto. Así es como funciona. Después hay algo que es muy lindo, ustedes que vienen de una zona de la provincia de Buenos Aires, decirle, los que no conocen, lo lindo que es el puente Rosario Victoria. Sí. Ya, es un paseo en sí. Es un paseo en sí, es algo hermoso. Realmente con los 14 puentes que tienen, ya uno sale de Rosario y ya entra en otro mundo. En otro mundo, ya no es solamente llegar a Victoria, sino hacer todo ese recorrido que es, ¿sí?, hermoso. Y después, bueno, los atardeceres que ustedes lo han visto, la, sí, puesta, sí, del sol. Y que están apareciendo también, espectacular. Por supuesto. El trayecto de 60 kilómetros de Rosario a Victoria, para un lado y para el otro que uno mire de la ruta, porque está sobre un terraplén la ruta y los puentes tienen un diseño de paredes más bajas hacia en los costados que los otros puentes más antiguos, por ejemplo. Entonces uno desde el auto puede avizorar todo lo que es, digamos, el verde de este delta victoriense, muchas aves que andan constantemente, por ahí que no, uno que otro poblador que anda con su canoa allí remando, el ganado que lo ponen en las islas, realmente es todo un paisaje fascinante. Bueno, y lo vamos a seguir compartiendo desde aquí, desde la cabaña Samancay, invitándolos a que nos sigan en este programa, agradeciendo nuevamente la hospitalidad. No me quiero olvidar de la chica que tocó la campana cuando salió, de Eugenia. Perdón, sí. Que todo esto también es posible gracias a Eugenia, porque por es nuestra mano derecha y muy derecha. Por supuesto, muy derecha. Y nos ha apoyado en todo, desde que la llamé por teléfono aquí, funcionó todo de maravilla para que esto salga de la manera que lo estamos compartiendo. Gracias nuevamente y los invito a muy seguir amable, disfrutando del muchas programa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por gracias. Muy amable. Seguimos disfrutando de Victoria, Entre Ríos.
cálido relax. La calidez de las aguas termales de Entre Ríos se encuentran enmarcadas por el encanto natural de la provincia. 12 parques termales, de diferentes características en sus diseños y servicios, rodeados por bosques y lomadas, en una conjunción de agua y naturaleza que invitan al disfrute y descanso. Amplias piscinas accesibles, cubiertas y al aire libre, terapéuticas con hidromasajes y recreativas con cascadas, olas y juegos acuáticos son el eje de estos parques. Una amplia gama de servicios están a disposición del visitante. Gastronomía regional, alojamientos, servicios de recreación para todas las edades, spa, canchas de golf y tenis. Todo en predios cuidadosamente diseñados y pensados para el relax. Complementan la oferta termal pequeñas ciudades y pueblos muy característicos de Entre Ríos por su tranquilidad y la cordialidad de nuestra gente. Las tierras de Entre Ríos permiten el aprovechamiento de sus aguas con variadas aplicaciones terapéuticas y estéticas en modernos espacios saludables. Aguas cálidas, dulces y saladas están esperándolo para disfrutar y sentirse renovado. Termas de Entre Ríos te espera todo el año. www.termasdeentreríos.gov.ar. ¿Buscas servicio, calidad y buena atención? En Optilén encontrás todo lo que necesitas. Los modelos más exclusivos y novedosos del mercado. Ibe, Osyuko, Oshira, Sofía Loren, Teresa Galandra, Oye. Anteojos recetados en el acto. El más amplio y variado stock en lentes de contacto. Audiología, venta y reparación. Optilén, su óptica. Optilén, visiblemente diferente. Hipólito Yrigoyen 569 Azul, Buenos Aires. En Azul hay un lugar ideal para el descanso, en contacto íntimo con la naturaleza. Al Amal, cabañas totalmente equipadas con ambientes amplios y confortables. Tómese un fin de semana para usted y los suyos y disfrute este emprendimiento familiar para recibir huéspedes. Sin reciclado no hay responsabilidad social. Toner Reciclado es trabajo argentino para 5.000 familias en todo el país y en Azul somos expertos en remanufactura de toner láser. Recicladora.com, todos los insumos de computación en un solo lugar. Jaime Soler e Hijo, distribuidor mayorista de bebidas, gaseosas Cunnington con sus sabores cola, lima limón, pomelo, naranja y tónica. Gaseosas Córdoba y Neus en todos sus sabores. Aguas saborizadas Celier Favaloro, finamente gasificadas y sin gas. Agua mineral Celier Favaloro con bajo contenido de sodio en sus dos presentaciones. Jaime Soler e Hijo, una empresa de larga tradición familiar. Juan B. Justo 1435. La mejor leña, Madruzán. Carnicería Fernando, de Fernando Furio. Carnes de primera calidad. Milanesas, pollos, arrollados, todas las achuras. Y como siempre, sus tradicionales embutidos de elaboración propia. Carnicería Fernando, San Martín, esquina Leiría. Electrónica Álvarez, servicio y venta de autoestéreos, radios y minicomponentes, con el respaldo de nuestra larga trayectoria. Parlantes para auto y todo para el sonido profesional y DJs, iluminación, bafles, potencias, micrófonos, consolas, instrumentos.
Amplia variedad de repuestos, controles remotos, auriculares y baterías. Para TV digital, nuevo decodificador y antenas. Y todo lo que necesite en electrónica. Productos AIMA, 100% argentinos. Una firma netamente familiar dedicada a la elaboración y distribución de productos a base de pollo, pescado y vegetales. Pruébelos. Pollos de Campo AIMA, Alvear 0523, Azul. Jaime Soler e Hijo, distribuidor mayorista de bebidas. Vinos Toro, Nativo, Estancia Mendoza. Terma en todos sus sabores. Fernet 1882 y Lucera. Jugos para diluir suco y trijugo. Productos de licores argentinos para cócteles. Jaime Soler e Hijo, una empresa de larga tradición familiar. Juan B. Justo, 1435. Digitalizado en Estudio María Eugenia Pucheu. Dejamos las cabañas Samancay para realizar un último paseo. Tomamos la ruta 11 para dirigirnos muy cerca de allí, donde se ubica la Abadía del Niño Dios. Y frente a ella el sitio indicado para llevarse algunos recuerdos, el puesto de artesanos, donde se pueden encontrar productos regionales y manufacturas locales a muy buenos precios. Incluso un artesano escribió mi propio mate de algarrobo. Aquí me despido, pero les dejaré un obsequio. Una nota con un artesano autodidacta en cuchillos que realiza unas piezas bellísimas con una calidad sobresaliente. La efectuamos durante una nueva excursión a bordo del crucero Limay, de nuestro gran amigo Chulengo Núñez, un paseo imperdible que nos condujo a su isla para hacer base y realizar otros programas, los que compartiremos más adelante. Te lastima mi modo de andar, qué viajero. Les digo chau, hasta el próximo programa, y los dejo con mi amigo, artesano y cantautor, El Canoero, en Victoria, Entre Ríos, con los servicios de Chulengo Safaris, que sinceramente les recomiendo. Bueno, es un gusto desde mi lugar en las islas poder recibirlos a ustedes como visita y mostrarles a bordo de este barco en Limay mi artesanía, mi pasión que heredé de mis abuelos un poco. Esto lo hago a la par de la música y siempre digo que hacer cuchillos es como hacer canciones, con algunas diferencias, pero en definitiva es lo mismo. Estas son piezas todas realizadas a mano, de las cuales hay aceros reciclados de herramientas antiguas y aceros forjados por mí. Todas las encabaduras, todos los pulidos son hechos totalmente a mano. ¿Y cada uno tiene una historia, no es así, Canoero? Sí, bueno, por lo general son piezas soñadas, como mis canciones, ¿no? Describímelas nomás. Imaginadas así en las noches, de insomnio o mientras uno sueña. Esto es un machete de estilo cimitarra árabe, realizado en disco de arado y encabado con un brazuelo íntegro de vaca, al cual le adicioné un pedazo de asta de vaca con bronce intermedio. Esta pieza también es una cuchilla realizada en disco dorado, a la cual le agregué mi marca, El Canoero. Está engrasada con bronce y palo santo, el cabo de palo santo. El mismo tipo de cuchilla para golpe, para trozar. Esta es la misma curvatura del disco del arado. Esta es una cuchilla ideal para la parrilla, para trozar pollo, lechón. El cabo es de antílope y en este caso una combinación de asta de vaca y madera de haya. Después, bueno, tenemos estas piezas que la cámara puede ver el ataque que tiene del tiempo. Esto de 1905, era una guadaña de las que venían de Inglaterra, de cortar paja. Se nota que esta cara de la pieza ha estado expuesta a la intemperie y esta cara ha estado más protegida. Se nota que tiene menos ataque, ¿no? Y bueno, el cabo también es de antílope, asta de vaca y nácar de río. Hermoso.
en este caso, también la misma hoja, pero no tan antigua. Esta es una pieza también, una guadaña inglesa, pero no tan antigua. Y esto es una rosca de una canilla vieja. El cabo es de ciervo. Lo importante es que yo no compro astas de ciervo que no tengan el botón, que es esto. Este botón, o este, que es lo que denota que el ciervo lo ha volteado naturalmente. Yo no, si no tiene eso, no lo compro, porque se presta a que la gente mate ciervo para que uno haga cuchillos. Y estos remates que tiene el asta de ciervo son realizados en espada de pescado, ¿eh? Los cierres, esto es el hueso de la espada del pez de espada, del cual tengo un mejor ejemplo acá. Este puñal o daga de doble filo está encabado y envainado. Esta vaina es del hueso de la espada del pez de espada, igual que el cabo. La diferencia de color se debe a que esto pertenece a la punta de la espada del pez. Esta, con esta punta el pez agujerea barcos de madera. Los barcos de madera es muy peligroso el pez de espada. Y alpaca, ¿no? Esta es la punta y esta es la parte que va pegada a la cabeza del pescado. Esta es la clásica medialuna o picatuto italiana. También realizada en una pieza muy antigua de disco de siembra, ¿no? Y encabado en asta de vaca. Es un arma inspirada, un arma de defensa y ataque inspirada en la Inglaterra del 1700. Se usaban este tipo de armas como ataque y defensa, ¿no? Es una pieza realizada en acero 440C, enteriza. Esto no está soldado ni nada, es una pieza entera. Acá se puede apreciar mejor. Con empuñadura. Está encabada en ciervo y alpaca. Es un gusto enorme recibirlos y que disfruten de su estadía, y espero que lleven este mensaje de amor, paz y esperanza y de salubridad a su pueblo azul de lo más hondo de nuestro corazón entrerriano. Sobre siete colinas se levanta Victoria, en la bella Entre Ríos, que es mi tierra natal. Florecida en poemas de Gaspar Benavento, que fue el hijo poeta que le supo cantar. En el amplio remanso de su cálida playa he buscado en las noches mi refugio de amor. Te encontré muchas veces con mi criolla guitarra, en sus caros paisajes mi motivo mejor. Victoria, mi ciudad,